Mi nombre es Nazareno Bravo, soy integrante de la agrupación Hijos. Hijos es una sigla en realidad que significa Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio. Ese es el nombre que fueron tomando las agrupaciones que surgieron en el año 95 en Mendoza y también en otras provincias. Esa agrupación desde sus comienzos no solo se refirió, no solo congregó a hijos e hijas de desaparecidos, como venía pasando con el resto de las agrupaciones de derechos humanos, madres, abuelas o familiares, sino que también participaron y participan hijos e hijas de expresos, de exiliados, de fusilados y con el paso del tiempo cualquier persona que compartiera los puntos básicos que ordenaban un poco las tareas de la agrupación. Esos puntos básicos tenían que ver con, por un lado, reivindicar la lucha de nuestros padres y de esa generación, con exigir juicio y castigo. Eso en el 95 era una consigna que parecía imposible prácticamente. Y también con la cuestión de la recuperación de nuestros hermanos y hermanas apropiados, como forma también de sumarnos a las tareas y a las luchas que venían desarrollando, por ejemplo, las abuelas. Fundamentalmente se trata de un trabajo que hacen las organizaciones de derechos humanos y hay todos aquellos colectivos que se suman a través de campañas y también de gente particular que, como digo, acerca información, acompaña situaciones. El Estado tiene un rol fundamental y tiene las herramientas fundamentales para destrabar muchísimas de estas situaciones. En los juicios eso se vio claramente, y eso se vio también claramente en los juicios por apropiación, ¿cierto? Es el Estado el que en definitiva tiene que terminar de hacer el aporte. Pero es también muy importante reconocer esta importancia que tienen las organizaciones en la búsqueda y en el sostenimiento de las tareas de restitución de identidad. Entonces, a futuro, imaginamos o proyectamos que este tema va a seguir siendo uno de los temas de la agenda de los organismos y la lucha o la apuesta será que el Estado lo tome con mayor seriedad, por ejemplo para el caso de Mendoza, en el que prácticamente no hay un apoyo o algún tipo de campaña estatal sobre el tema. Y bueno, siempre seguir dando la pelea para que todos los sectores se comprometan en esta situación. Mira, en general los trabajos o las tareas, la manera de llevar adelante la lucha o los puntos de hijos siempre han estado en un cruce entre lo artístico y lo político, por decirlo de alguna manera. Se ha apelado mucho a expresiones de arte, sin ser artistas, pero digo como formas de expresión y de manifestación, y también porque fue una forma de con los pocos recursos que siempre se han tenido, tratar de lograr el mayor impacto posible. Esa ha sido una de las estrategias que se dio naturalmente. En general en Hijos casi todos y todas llegamos sin experiencia de participación política previa, ha sido esa la experiencia. Entonces, bueno, asumiendo que lo político atraviesa absolutamente todos los órdenes de la vida, también siempre se apostó mucho a la parte expresiva, cultural, gráfica, bueno, distintas formas. En ese sentido, son muchísimas las experiencias que se han hecho para difundir la situación de la restitución de identidades, que van desde ciclos de teatro, ciclos de música, pegatinas, intervenciones en distintos lugares, intervenciones teatrales o performáticas. Bueno, es una lista larga porque creo que prácticamente en todas las marchas o en todas las secuencias, en los scratches, en todas las manifestaciones públicas que se han hecho a lo largo de estos 20 y pico de años, ha habido un componente artístico o cultural. El ciclo de teatro me acuerdo especialmente porque una de las características de Mendoza es que nunca se estableció una sede de abuelas. Entonces hubo muchas propuestas de abuelas que acá se articularon de otras maneras o en distintos tiempos a lo que iba pasando en otras provincias como Buenos Aires, Córdoba, Rosario, donde había una militancia fuerte de esa agrupación. Entonces, por ejemplo, lo que es Teatro por la Identidad
Acá fue algo que lo organizamos por nuestra cuenta, bajo ese nombre, por momentos un poco de manera lateral a lo que venía pasando en otras provincias, pero siempre, por supuesto, en diálogo y más que nada, o sobre todo, persiguiendo los mismos objetivos. Entonces, bueno, una de las cuestiones que me acuerdo de ese ciclo, pero como ejemplo de muchas otras experiencias, es la cantidad de gente que rápidamente se involucra. O sea, elencos, personas, músicos, bueno, diseñadores, ¿no? Una lista larga, que rápidamente se sensibiliza o ya venía con información y, bueno, en muy poco tiempo conseguimos que 4 o 5 obras pudieran ser puestas en escena y en todas esas instancias, además de la obra, siempre se difundían, se repartían folletos. Bueno, un poco, esa ha sido un poco la dinámica de intercalar el reclamo con expresiones artísticas o culturales. En un principio, por ejemplo, durante la segunda mitad de los 90, la sensación nuestra era que casi nadie hablaba, casi nadie tenía información. Mucha gente con la que hablábamos, por ejemplo, estudiantes secundarios, no tenían absolutamente nada de información de que había habido dictadura o que había madres de Plaza de Mayo en Mendoza. Había como un desconocimiento general, por lo menos era la percepción que teníamos nosotros. Y otras etapas en las que se fue abriendo paso esa temática, también en paralelo con el avance del tiempo o de las edades de aquellas personas que tenían o que tienen dudas sobre su identidad. Eso también fue modificando todas estas tareas, porque digo, no es lo mismo un niño con que haya sospechas o que él piense que puede ser hijo desaparecido a un adulto que pueda ir por su cuenta, acercarse, preguntar, informarse. Entonces, en ese sentido, pienso que a partir de que se iniciaron los juicios, en Mendoza se dio en 2010, pero en otras provincias empezaron antes, y una etapa en la que se consolidó mucho la necesidad de memoria, de recuperación de identidades, de justicia, hubo un margen mayor para mucha gente de acercarse a preguntar, de reconocerse en esa problemática. Digo, en los últimos años es impresionante la cantidad de gente en Mendoza, pero en todas las provincias, asumo, que tiene dudas sobre su identidad. Y claro, no en todos los casos eso tiene que ver con casos de desaparición, sino que, bueno, estamos hablando de años en los que la ilegalidad era total, entonces está también llenísimo de adopciones irregulares, no de apropiaciones, ¿no? De adopciones irregulares, de anotaciones fuera de tiempo. Entonces es mucha la gente de nuestra generación que no le cierran las informaciones o los datos que tiene familiares o inclusive de los registros estatales que hay sobre su nacimiento y tanto. Entonces se acerca mucha gente, pero por supuesto no toda es hija o hijo de desaparecidos. Pero digo, en la actualidad es mucho menos el trabajo de difusión o de hacer campañas advirtiendo sobre estas situaciones en comparación con otros momentos, y sin embargo la cantidad de gente que se acerca con dudas sobre su identidad siempre es dinámico, siempre está en movimiento. No hay prácticamente un mes en el que alguien no nos haga una consulta por un caso personal o diciéndonos, conozco a alguien que lo trajeron a su casa cuando era bebé, los padres no pueden tener hijos, son familiares de militar. O sea, casos de gente que también solidariamente o también con un compromiso, porque eso también está implicado ahí, plantea este tipo de problemáticas. Por eso también el trabajo es tanto a nivel de lo cotidiano, de las personas que se encargan de esas tareas. La identidad ha sido una temática que la he tenido o que la hemos tenido desde el momento del nacimiento, pero no siempre la pudimos asumir como tal. O sea, esa duda, ese no saber sobre nuestros familiares o sobre hasta dónde poder hablar en algunas situaciones o en algunos casos, dónde poder presentarse y decir, sí, soy hijo o hija desaparecido, ha sido todo un trayecto que se ha ido compartiendo colectivamente, se ha ido elaborando colectivamente. Cuando digo colectivamente, no solo entre los
que integramos hijos, sino a nivel social, o sea, el avance o la red para poder plantear estas temáticas de identidad siempre es social o trasciende el grupo o la persona específica, sino termina siendo algo poco, demasiado personal y eso no lo explica. Entonces, bueno, para mí la identidad es eso, es una palabra clave para poder entender momentos de mucha angustia y de desconocimiento y otros de afirmación y de reivindicación que nos han permitido actuar, básicamente. La identidad de definirse para también poder saber cómo actuar, cómo posicionarse. Por eso la lucha por la recuperación de aquellas personas que aún viven con identidades negadas, con identidades cambiadas, con historias tergiversadas, es una lucha también colectiva, porque ahí también hay marcas de cómo la dictadura intentó borrar las identidades, no a nivel personal, sino a nivel de proyectos políticos, de sueños, de esperanzas, de maneras de mirar las cosas, de manera de relacionarse entre las personas. Entonces la recuperación de nuestros hermanos y hermanas apropiadas, por supuesto que tiene un componente familiar necesario que juega, pero a la vez es una tarea o una deuda que como sociedad tenemos y tendremos hasta que se recuperen las identidades que faltan, que son todavía más de 300. Pero bueno, cada vez que un nieto o nieta recupera su identidad, es un avance colectivo que tiene que ver con esto, con ir desandando ese camino que impuso la dictadura de silencio, de terror, de no participación, de no involucramiento. Entonces, bueno, un poco lo pienso así, como una cuestión que tiene que ver con lo familiar, pero en realidad tiene que ver con un tejido social que se ha ido reconstruyendo con mucho esfuerzo y con muchas contradicciones y con mucha participación también. Identidad y ADN. Frente a la injusticia, la desmemoria, las pérdidas y las ausencias, desde el momento en que nació Hijos, nos planteamos el camino de la recuperación de la historia, de las huellas, de la lucha, de la vida. En 1998 se crea a nivel nacional en la agrupación Hijos la Comisión Hermanos, que en 2003 funciona en las regionales de Tucumán, Chaco, Rosario, Mendoza, Córdoba y Capital. La restitución de la identidad supone localizar a los y las jóvenes desaparecidos, determinar su identidad biológica y también supone restituir una historia, la historia de vida de sus padres y sus compañeros. Me anda faltando una parte para completar mi copla. Si el viento no me la sopla, iré rápido a buscarte. No me basta con nombrarte ni con los cinco sentidos. Quiero sueños y latidos para poder ver tu huella. Y a ciegas detrás de ella encontrar lo que he perdido. En mis huesos el sonido de tu lengua silenciada. Voces, llantos, carcajadas han quedado ahí prendidos. Juntos armaron mi nido, aunque fuera arrebatado. El amor no me ha faltado y permanece presente. Tu grito entre mis dientes en canción se ha transformado. También tu fragancia, aunque el jardín esté seco, permanece como eco a pesar de la distancia. No pudo robar mi infancia tu olor a pelo mojado, a caramelo quemado, a jabón blanco y a menta. Tu perfume me sustenta. Ven. Futuro y en paz.